Vamos a ir a comer alitas, te esperamos. Ay, qué pena que le dijiste. ¿Qué te pasó? Todavía no estás acostumbrado a ese programa. Ay, Ana, te juro que yo nunca había visto a alguien de tu edad tenerle tanto miedo a la tecnología. Pero no te preocupes, cualquier cosa me dices que yo te ayudo. Estoy perfecto, gracias. ¿Qué dices de las alitas? ¿No me acompañas? No, muchas gracias, estoy muy cansada, prefiero irme a mi casa. Pero gracias. Ana, tú siempre sacas una excusa diferente. Ya llevas 3 años aquí y soy prácticamente la única amiga que tienes. Pero bueno, si cambias de opinión ya sabes dónde vamos a estar. En la que esperamos. Listo, gracias. ¿Qué quieres? A ti. ¿Cómo así? Sí, te necesito a ti. No, sea lo que sea, la respuesta es no. Ni siquiera me has dejado decirte para qué te necesito. Es que no me importa, es que yo no quiero saber nada de ti. Llevo 3 años intentando olvidarme de todo. Ya tengo una nueva vida, un trabajo. Sea lo que sea, yo ya no soy la persona. Búscate a alguien más. Mira, yo entiendo que quieras olvidarlo todo, que quieras enterrar tu pasado, pero tú sabes que eso no va a funcionar. Ana, nadie puede dejar de ser quien es realmente. Y créeme cuando te digo que tú naciste para esto. Esto es lo que tú eres. ¿Tú qué vas a saber de mí? No sabes nada de mí. Yo sé que en este momento no eres feliz. Trabajando con Windows XP y con ese celular. Puede que estés tranquila, pero no feliz. Tú naciste para esto. Volvamos a trabajar juntos por última vez. No te voy a insistir. Si no quieres, perfecto, no te busco. Pero te voy a decir una sola cosa. Si lo haces, no vas a volver a tener que trabajar nunca más, ni para mí, ni para nadie. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque son 3 millones de dólares. Ana, ¿tú sabes cuánto es eso? Eso es el dinero suficiente para vivir tranquila el resto de toda tu vida. ¿Pero por qué me buscas a mí? ¿Por qué no lo haces tú solo si tú eres el mejor? Porque la información está en la web del banco y a eso solo puedes acceder tú. Ana, yo sé que tú eres capaz de hacerlo. Tú también sabes lo que yo puedo hacer y no voy a dejar que desperdicies tu potencial sentada en una oficina tratando de vivir de lo que eres. Ya te lo dije, la respuesta es no. Espero que lo logres. Ana.